Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo para quienes nos siguen a través de lenteregional.com. Mucha atención que durante la semana en el Congreso de la República siguen las discusiones en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los ponentes es el congresista caqueteño Edwin Alberto Valdés. Me acompaña precisamente a esta hora. Edwin, gracias por atendernos y cuéntenos cómo va a ser el trabajo durante la semana en la ciudad de Bogotá. Sí, Juan Pablo, pues un cordial saludo a todos nuestros amigos del Caquetá. Decirles que venimos haciendo un trabajo fuerte de compromiso en respaldar todas las posiciones que tienen referente al capítulo Caquetá. El presidente Iván Duque lo ha dicho claramente que Colombia es un país de regiones y pues una propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para todo el país, pero igualmente hay temas que involucran a nuestra región directamente y allí como ponente pues hemos estado atentos, estamos en la subcomisión de emprendimiento y donde pues igualmente participamos verificando los temas que tienen este Plan Nacional de Desarrollo y también podemos aportar con proposiciones nuevas. Las hemos hecho durante todos estos días colocando algunos casos especiales que no se involucraron en las bases de este plan en nuestro capítulo, como es el tema de acuicultura, como es el tema agroindustrial, como es el tema de algunas vías que queremos que queden referenciadas. ¿Qué hay que llamar la atención con esto? Que lo que no quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo va a ser muy complejo que más adelante tengan la posibilidad de, digamos, de obtener recursos. Que queden involucrados nos da esa opción sin que necesariamente tengamos que decir que están los recursos ya destinados para ello, porque hay muchas necesidades a nivel país y a nivel de nuestra región, pero van a estar allá y estaremos atentos durante todo el proceso legislativo de todos esos años, pues pendiente de obtener los recursos que en ello competen. Incluso estuvimos en una reunión importante, el foro del sur del país, de este Plan Nacional de Desarrollo, que fue en la ciudad de Neiva, con el ministro de Hacienda, con la directora nacional de Planeación, con los congresistas de la bancada del Huila, y en este caso, pues representando el Caquetá, estuvimos ahí atentos y hacíamos el llamado de atención a la dirección nacional que se tenía pendiente, que nos hacía falta el Caquetá, y estamos comprometidos con todos los caqueteños a que se dé una buena respuesta, que no dejemos el tema de infraestructura como la Marjal de la Selva, como la vía San Vicente Neiva, como el caso de la interconexión eléctrica que debe continuar ampliación de cobertura por Suaza, el mismo círculo que viene por la zona de Valsilla San Vicente, lo que haríamos con el gasoducto también que viene de la zona de Suaza hacia Florencia, todo el tema de emprendimiento con el tema de la cadena láctea, el queso y la misma posible transformadora de leche en el Caquetá, adicional yo el tema de transformación de los cárnicos, la piscicultura y demás digamos actividades económicas que requieren para nuestro departamento. ¿Hasta ahora en qué se ha avanzado, congresista, en el tema del plan de desarrollo en el caso de Caquetá? No, hemos logrado pues buscar las líneas claves, incluso en el tema, una línea nueva pues que es a nivel nacional, que es el tema turístico. Estamos llamando la atención que ojalá tengamos la posibilidad de tener uno de los 20 operadores turísticos que andan en el país para que sirvan como ejemplo en cada región. Aspiramos que Caquetá tenga uno de ellos y pues vamos a estar atentos porque va a ser la nueva línea económica que la apuesta la nación y nosotros en el Caquetá también. Entonces el tema turístico, el tema agro y el tema infraestructura que es vital para nosotros. Por parte suya como congresista de la bancada de gobierno, también pues que hace parte del gobierno, ¿cuáles son esos compromisos que se pueden hacer con la comunidad de Caquetá? No, o sea, no es fácil, es decir que nosotros somos dos representantes a la Cámara por el departamento de Caquetá y encontramos algunas regiones que tienen 8 o 10 senadores y 4 o 5 representantes y es muy fuerte, perdón, poderles competir en esa posición de bancada, pero igual en el partido hemos sido claros donde decimos que hay una queremos representatividad también a nivel nacional en esos sectores productivos y el gobierno lo ha dicho claramente, el presidente Iván Duque es un país de regiones y nosotros hacemos parte de la Amazonía y estamos allá en una región amplia e incluso hemos hecho alianzas con los de la Orinoquía para que lleguemos como Amazonía y en su efecto también con la región central a través del que hay temas que nos competen a nosotros en todo el tema de infraestructura, entonces estaremos atentos con lo que compete, digamos, a las vías, incluso la vía Florencia Suaza, hablando con el director de Invías, van a estar los recursos destinados para la construcción del puente en los lagos, que vimos lo que pasó hace algunos meses, entonces ya ver unos recursos, estamos buscando que haya también el complemento de recursos para poder terminar el caso de la Marina de la Selva en el tramo que va desde Florencia hacia Puerto Rico y lo que tendríamos también que luchar hacia Puerto Rico, San Vicente del Caguán y en general ya a nivel nacional con lo que va hacia la zona sur. Entonces hay temas importantes, pero hay una apuesta grande al sector productivo, una apuesta grande al tema empresarial, una apuesta grande al agro y allí estamos dando, digamos, dando esa fuerte lucha para que el Caquetá no se quede aparte de todas esas inversiones que vendrán hacia adelante. Y un punto interesantísimo, el artículo 143 del Plan Nacional de Desarrollo que involucra el tema de los PEDET. Entonces, en este caso, Caquetá, todos sus 16 municipios, incluyendo nuestra capital, van a estar inmersos en esto y va a haber la posibilidad de recursos adicionales a los que están planteados en otras entidades que nos van a beneficiar desde los temas sociales hasta los temas de infraestructura. Y obviamente hay un capítulo importante
que es el tema de las víctimas. Se dice que se debe acabar la ley de las víctimas y sus recursos hasta el 2020 y vemos la posibilidad con el nuevo artículo del 144 que se abre esa posibilidad de ingresar nuevos recursos y que el gobierno pueda apostarle a ver cómo le vamos a compensar a las víctimas de nuestro departamento y obviamente a nivel nacional. Muchas gracias al congresista Edwin Alberto Valdés del Centro Democrático, quien nos explica un poco de cómo avanza la discusión en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo y las posibles inversiones para el departamento de Caquetá. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para el Ente Regional Noticias y Opinión. CERVAF trabaja por el ambiente y sus usuarios y quiere que conozca al equipo humano que se esfuerza día y noche para que cada florenciano cuente en su hogar con el líquido vital diariamente. Nos enorgullece resaltar nuestros principios corporativos. Calidad, compromiso total, respeto por nuestros usuarios, responsabilidad social y ambiental. CERVAF, agua valiosa como la vida.